Hola, ¿qué tal amigos adultos mayores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva edición. Aquí su servidor Jaime Félix los invita a quedarse en este su canal para recibir toda esta gran información. Búscanos también en Facebook como las pensiones bienestar. Suspenden entrega de la nueva tarjeta de la pensión bienestar en la Ciudad de México para esta alcaldía. Estos son los detalles de la suspensión de la entrega en estas sedes. Te invito a que te quedes en este tu canal Las Pensiones Bienestar. Adulto mayor, muy bien, antes de continuar aquí en este su canal Las Pensiones Bienestar, recuerda que siempre te informamos y con ello les pido que me regalen su fuerte like al video. Ayúdenme a compartir este video. Con tu gran apoyo podemos lograr que a más adultos mayores les llegue esta grandiosa información. Muy bien. Suspenden entrega de la nueva tarjeta de la pensión del bienestar en la Ciudad de México para esta alcaldía. Estos son los detalles de la suspensión de la entrega en esta sede. Desde finales del año pasado, el gobierno federal anunció mediante la Secretaría del Bienestar que haría un cambio respecto a las nuevas tarjetas de la pensión bienestar, ya que anteriormente estas tarjetas se otorgaban en diversos bancos del país. Sin embargo, con el fortalecimiento del Banco del Bienestar, esto ya no será así. Ahora, todas y todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2023 tendrían que cambiar su tarjeta bancaria por una del Banco del Bienestar. Fue a principios de este año que la Ciudad de México fue de las primeras ciudades en anunciar este tipo de cambio de las tarjetas de la Pensión Bienestar. Estos cambios de las nuevas tarjetas de la pensión bienestar han sido de manera paulatina, primero con algunas alcaldías de la Ciudad de México y también poco a poco mediante la primera letra del apellido de los beneficiarios. Sin embargo, el día de hoy, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, anunció que se suspende la entrega de las nuevas tarjetas. Del bienestar en una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Si quieres saber cuál es la alcaldía y qué día se suspende la entrega de la tarjeta pensión del bienestar, aquí te lo decimos. Gobierno de la Ciudad de México anuncia que se suspende la entrega de la tarjeta de la pensión bienestar en esta alcaldía. De acuerdo con lo dado a conocer por las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, será en la alcaldía de Iztacalco en donde se suspenderá la entrega de la nueva tarjeta de la pensión para el bienestar los días viernes 20 y sábado 21, o sea, el día sábado hoy 21 de enero del 2023. Sin embargo, no te preocupes del todo, ya que según los detalles de la publicación, solamente se suspenderá el servicio del cambio de las nuevas tarjetas de la pensión del bienestar en la sede plaza de armas, así que quienes estuvieran agregados o agendados para acudir al cambio de su nueva tarjeta serán reprogramados para una nueva fecha. Muy bien, les tengo la imagen, aviso importante, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, y esto en Istacalco, su cambio de tarjeta al Banco del Bienestar. Los días viernes, o sea, el día de ayer 20, y el día de hoy, sábado 21 de enero, se suspenderá la atención en la sede sala de armas. A quienes les correspondía asistir, se les reprogramará su fecha de entrega. Mantente pendiente. Y aquí en este tu canal, Las Pensiones Bienestar, te mantendré informado y al pendiente. Muy bien, amigos, atención a la información. Sin más ya lo platicado en este video, no te olvides de dejar tus dudas en la cajita de los comentarios y junto con ello hacernos saber a este su canal Las Pensiones Bienestar desde qué municipio o estado de la República nos ves. Amablemente también te agradezco por dejar tu grandioso like. Feliz día, un fuerte abrazo familia. Es un gusto para el canal mantenerlos informados. No me despido porque seguiremos informándote. Hasta luego. El próximo año también tendrá un incremento porque las pensiones han venido este, teniendo aumentos. Para el próximo año van a recibir ustedes 6 mil pesos de manera bimestral, ¿de acuerdo? Para que sepan esta cantidad. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento que esto es un logro también de la política de combate a la corrupción y de austeridad que tiene este gobierno. Se acabó el privilegio para la burocracia. Ahora el dinero del pueblo. Regresa al pueblo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través. Gracias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de su tarjeta del Banco del Bienestar. Este es otro proyecto en el que se crearon sucursales para los derechohabientes de nuestras pensiones. Stephanie Correa, pues es, eh, ya hemos dicho, lo va a decir que. ¿Por qué no la traemos así? Pero es una joven muy trabajadora, responsable, disciplinada. El señor presidente la designó para que se haga cargo de los programas de bienestar por parte del gobierno federal aquí en la Ciudad de México. Y desde que ella está aquí creo que hemos mejorado la atención y hemos coordinado mejor las tareas. Así que muchísimas gracias. Y agradecerles mucho a los eh, beneficiarios que los están representando ustedes acá con nosotros. Hacemos estos eventos porque esta pensión para el bienestar de los adultos mayores tiene en el fondo dos grandes objetivos. Primero, generar un ingreso básico para ustedes. Que ustedes tengan un ingreso para garantizar su, su comida, su alimentación su renta, el pago de sus servicios. Es decir, que tengan un ingreso garantizado mínimo que les permita vivir con tranquilidad, sabiendo que ese mínimo está garantizado como una obligación por parte del gobierno. Cuando yo digo obligación, no como algo que pese, sino como una convicción. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República dijo... Vamos a hacer esta pensión como cuando yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, que era para todos. Esta pensión nació aquí en la Ciudad de México. Y esta pensión, gracias a la lucha que seguramente muchos de ustedes acompañaron al presidente en este camino de muchos años que él luchó, pudo llegar a ser el presidente de la República y traer estos programas y llevarlos a todo el país. Así que esta pensión hoy es una obligación por parte del Estado, porque el presidente pidió a los diputados, les propuso que se reformara la Constitución para que esta pensión quedara establecida como un derecho para ustedes. Y queremos también que ustedes sepan que todos los días... Trabajamos con la jefa de gobierno y ella, pues, nos ha insistido mucho que hagamos bien las cosas, que los atendamos bien y que estemos aquí con ustedes. Ella eh, también nos ha venido acompañando en medida de su tiempo porque tiene muchas responsabilidades, pero créanme que ella está muy pendiente de ustedes, está muy pendiente de que la pensión funcione y funcione bien. Decirles finalmente que hay que darles doble reconocimiento a ustedes. Porque la pensión para el bienestar de los adultos mayores nació aquí en la Ciudad de México. Y gracias a que aquí en la Ciudad de México nosotros somos gente de lucha, que somos gente que queremos la transformación en ese entonces cuando el presidente era jefe de gobierno para la Ciudad de México. Y gracias a las muchas batallas que hemos dado aquí en la ciudad, los programas ahora benefician a muchos mexicanos. Este, esta pensión está en todo el país.